intendente de Dolores defendió la decisión de promover festejos en el Día de la Primavera en el Parque de Dolores. Fuertes reacciones despertó la decisión del intendente de Dolores, Camilo Echevarren, de promover la realización del tradicional festejo del Día de la Primavera en el Parque Libres del Sur. Una vez conocida la noticia, en las redes sociales se desató un vendaval de comentarios, la mayoría criticando la medida, aunque también hubo una buena porción de mensajes a favor de la diversión de los jóvenes en el Día del Estudiante. Esta mañana, en su cuenta de Facebook, el jefe comunal sostuvo que en los últimos días hemos visto con mucha preocupación cómo jóvenes adultos eligieron al canal como un lugar para realizar encuentros entre familiares y amigos. Esto, además de violar el aislamiento aún vigente, también genera otro tipo de riesgos. Somos conscientes del relajamiento de la sociedad ante la cuarentena en todo el país y Dolores no está ajena a esta situación. En este sentido, indicó que sabemos que el próximo 21 de septiembre va a ser un día de encuentro especialmente de jóvenes y por seguridad no queremos que sea el canal el lugar donde lo hagan. Echevarren justificó su decisión diciendo que hemos decidido habilitar el Parque Libre del Sur, un espacio cercano en el cual se implementarán medidas de seguridad, se solicitará el cumplimiento con normas de prevención vigentes y se dispondrá una ambulancia con personal de salud para la asistencia en el lugar o trasladarlo al hospital ante alguna situación que lo requiera. Desde hace varias semanas se vienen registrando encuentros, particularmente de jóvenes, a la orilla del Canal 9 de la ciudad, donde realizan encuentros, asados y celebraciones. De lo mismo, dan cuenta cada día la cantidad de restos de botellas y envases que se encuentran en el lugar y que ha motivado a asociaciones ecológicas a realizar campañas de limpieza. El mensaje del intendente finaliza diciendo que apelamos a la responsabilidad de las familias para que quienes autoricen a sus hijos a participar de estos encuentros asuman el compromiso de estar cerca, acompañarlos para que todo se desarrolle de la mejor manera y los jóvenes puedan disfrutar de su día cuidándose entre todos. Cuídate del calorcito.